La casa de campaña de Donald Trump utilizó frases del discurso del presidente para señalar el que el presidente de México reconocía el trato digno que Donald Trump le había dado a la comunidad latina. Ayer mismo utilizaron ya entre sacados del discurso del presidente como campaña, como parte de la campaña electoral de Donald Trump. Yo creo que indistintamente de lo que se muestra en los periódicos, de las fotos amables, sonrientes, del nuevo idilio, como algunos lo denominan, ¿no? Está el hecho, están los hechos. Y los hechos son que ayer mismo la oficina de campaña de Donald Trump empezó a utilizar lo dicho por el presidente mexicano como parte de su propaganda proselitista. Entonces, bueno, Claro. se cumplió la expectativa que se había señalado de que esta visita iba a servir para los afanes reeleccionistas de Donald Trump. Y no lo digo yo, ahí están, hay que leer el texto. Digo, si leemos el texto del presidente de la República, pues es una realidad al margen de lo que pasa en la cruda realidad cotidiana. O sea, ahora resulta que pues ya se olvidó los niños enjaulados, separados de los padres, los epítetos racistas con los cuales se ha calificado a los mexicanos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ayer, por ejemplo, también en su discurso, en una lógica sincronizada, habla y reconoce la contribución de los mexicanos a la economía norteamericana, a la par que lo que durante años ha venido diciendo que son unos violadores y El trastornados. violador eres tú, nos cuenta, ¿no? Entonces, digo, no hubo absolutamente nada nuevo en la visita que no se hubiera previsto por parte de los analistas, a mi juicio, más concienzudos de la relación México-Estados Unidos. Salió el show como se armó, ¿no? Claro, lamentablemente ese show no es la realidad en la que vivimos.